Muchas gracias, profesor Marcos. Va a intervenir ahora la doctora Esperanza Martínez Montalvo, de la Facultad de Documentación de la Universidad de Alcalá de Henares. Esperanza. En primer lugar, bueno, pedirles perdón por el retraso. No ha sido culpa mía. Agradecer a esta universidad y a los directores de la tesis que me han invitado, al departamento. Estoy encantada. Es mi facultad de origen y me siento como en mi casa. Y también gracias por estar en una tesis de ese tipo, porque evidentemente yo me formé en esta línea. Obviamente, quitando el nombre del personaje, quitando el contexto histórico, hay muchas cosas que se parecen al desarrollo de la biblioteconomía moderna en nuestro país. Yo estudié a los Jaías de la Vega y cuando de repente me ponía a ver las materias para las que se interesaron en el ámbito de la biblioteconomía, dije, pues es que esto son epígrafes que me recuerdan a aquellos temas que realmente interesaron a un gran bibliotecario que tenía una perspectiva muy diferente de cómo se había entendido las bibliotecas en ese momento. Es que hay cosas muy importantes, porque hasta ese momento pues hablábamos, eso sí, de bibliotecas con un carácter pasivo, más o menos, que estaban ahí, que tenían fondos, no se llevaban hacia el público, hacia los usuarios, no estaban al alcance de todo el mundo. Y yo no solo estoy hablando de la Biblioteca Nacional, hablo de la biblioteca. Cuando estas figuras tan importantes para el desarrollo de nuestras disciplinas, y yo digo que para el desarrollo de los países, porque evidentemente sigo diciendo que sin biblioteconomía pues el desarrollo sería muy complicado. Cuando se produce ese segundo congreso de bibliotecas, no solamente con el discurso de Ortega y Gasset, sino cuando empiezan a exponerse a lo largo de todas las especialidades y las áreas que se desarrollaron en el mismo, cuáles eran las principales necesidades de unas instituciones que empezaban a tener otro tipo de preocupaciones, ¿no? Hablábamos de la función social de la biblioteca, de la función pedagógica de la biblioteca. Y es curioso cómo nuestros bibliotecarios lo primero que hacen es intentar llevar esa función activa a nuestras instituciones e intentar hacer que todo eso llegue al público en general. En el caso de Jaio Laso de la Vega, evidentemente lo hizo más desde la biblioteca universitaria porque era su lugar de trabajo. Cuando ha dicho el doctor Marcos que hay un paralelismo, hay un paralelismo no solamente en las preocupaciones y en los contenidos, sino también prácticamente en el momento histórico, porque aunque Jaio Laso de la Vega era 10 años mayor, luego murió 10 años más tarde. O sea, estamos hablando un poco de una época en que evidentemente se estaban despertando otras inquietudes entre nuestros profesionales. Eran personas muy luchadoras, muy trabajadoras y que entendieron una concepción muy moderna de la biblioteca. La única diferencia, yo no he visto en ningún momento que hablara de la otra disciplina que le preocupaba a don Javier, que era la documentación, pero cuando yo estoy viendo la exposición de sus preocupaciones, es como que estamos hablando de algo que va muchísimo más allá. A mí me gusta esa idea de una figura, de un personaje, de un profesional que estando trabajando y teniendo que resolver problemas del momento, puntuales, fueran capaces de pensar más allá, fueran capaces de pensar en una organización bibliotecaria general, que lo que estaban haciendo no era una cosa del momento ni de subsanar problemas, es decir, reconstruir una biblioteca solamente para decir, bueno, pues vamos a poner... No, empiezan a pensar en esa nueva política bibliotecaria, donde además empiezan a exponer sus propias preocupaciones. Yo creo que son figuras
y personajes que han hecho mucho por nuestras áreas, por nuestras disciplinas y porque nosotros además nos encontremos hoy aquí. Hay algunas cosas que a mí no me han quedado claras, porque por ejemplo, la página 68, cuando dice que los principales temas que podían haberle preocupado, no. La redacción exacta es, ahora bien, en cuanto a los principales temas que podían haber interesado a Basadre, no, eran los que le interesaban. ¿Por qué? Porque usted nos demuestra, nos está demostrando a través del resumen y del resumen crítico, que lo que hace a mí me parece genial. Haber hecho ese resumen crítico de toda la obra, de todas las temáticas, que se agrupa por temáticas de la obra de este gran profesional. Es lo único es eso, o sea, que me parece que no es que le podía, es que se demuestra que realmente estas eran sus preocupaciones. He intentado también buscar paralelismos en cuanto a la enseñanza de la biblioteconomía, a los programas, etc. Evidentemente hay bastantes. Si no dividimos en España los programas de biblioteconomía y los programas de documentación, o sea, eso es mi. Son personas que. Hay una cosa que para mí es importante, porque siempre se ha separado la labor docente del bibliotecario profesional. No, yo creo que los bibliotecarios, aunque estén en la biblioteca, han enseñado durante toda la vida. Yo ahora mismo, personas que han llevado toda su profesión dentro de estas instituciones, yo veo cómo enseñan y educan a nuestros alumnos, que no saben nada, sobre todo los de 18 años, cuando llegan, por ejemplo, a la universidad, y les dicen cómo tienen que empezar a manejar esos recursos que les ponemos a su disposición. A mí el tema, esto lo digo porque a mí me han echado atrás una tesis doctoral en la Universidad de Alcalá por tener faltas de ortografía, sino tipográficas. Y por esto de los capítulos de empezar aquí abajo, que me dicen que da mala imagen. Bueno, pues por eso me han retrasado una tesis un mes. Ese tipo de cosas que yo nunca, de verdad, nunca lo he comentado, que me parece curioso, porque me lo han dicho el doctor López Yerper, lo sabe, hace muy poquito tiempo, ¿no? Que había, aquí yo me, no sé si cuando se entregan las tesis doctorales se pueden corregir, pues una vez que se han entregado en el departamento. En Alcalá es que la tesis que entregas es la tesis que se va a encuadrar directamente, con lo cual ese tipo de cosas no, por ejemplo, no las pasaría. Y alguna conclusión que me parece más larga, ¿no? O sea, por ejemplo, estas evidentemente están mucho más concentradas. Y yo en lo que sí quiero felicitarle, porque yo creo que sentí lo mismo que usted cuando leí cuando defendí mi tesis doctoral, es en el orgullo que ha mostrado cuando hablaba de este gran personaje. Y nada más.